tal, mi queridísimo Lore? Soy Miner77, estamos aquí en Levilla Games y esto es Horizon Zero Dawn, episodio 3. ¿3? Sí, creo que sí, episodio 3. Y si me confundo, es el 2. Porque sé que se me equivoco en el 3, es que no es un 4. Pero bueno, que ya me lío mucho y ya sabéis que yo cuando me pongo a hablar, no hay que me pare. Menudo día de mierda. He tenido servicio en cocina y es devastador. O sea, está el devastador del juego y luego está el servicio de cocina, que es devastador. O sea, más grande todavía. Bueno, a ver si empieza esto ya. Hola, perdón por haber estado. ¿Dónde? Que me... No te entiendo, compañera. Me apetece saltar. Ya, ¿tú, habéis visto? ¿Cómo se hacía el...? No, espérate, quiero intentarlo. Mira eso. ¿Seguro que quiere cerrar el modo foto? Sí, por supuesto. Ah, que, o sea, que no es ni saltar, es solo moverse, mira. Pop, 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 pop. Por no haber estado, XD. Ala, llego ya y todo escribo mal. No, hombre, no te preocupes, que acabas de llegar. Todo el mundo es humano. ¿Esto qué es? Ruinas. No me interesan. ¿Me interesas? Tú. Habla con Barl. Creo que me quedé recogiendo materiales. Hice algunas mejoras. Y ya no hay más. ¿Dónde estás, hijo de puta? Que te he visto. Ven aquí. Pero nos hacen falta hueso de jabalí y hueso de zorra. Digo, de zorro. Pero también, sí, puede valer zorra también. Jabalí. Uno allí. Otro jabalí. Conejo. Conejo para ti. El suficiente conejo he tenido yo ya hoy. Nada mía, nada. Vamos a ver si podemos cargar. A ver si podemos conseguir. ¿Dónde estás, hijo de puta? Este no me va a dar. No. Tiene que ser el color amarillento. Debo guardar silencio. ¡Hijo de puta! ¡Si te he dado! Toma, en toda la boca. Toma. La próxima vuelves. Hueso de jabalí. Puta madre. Toma. ¿Cómo has estado? Bien jodido. Llevo un día de perros, cocina. O sea, si sabes lo que es trabajar en una cocina, pues eso. Y solo estudio. O sea, no es que esté trabajando, ¿eh? Que solo estudio. Artesanía. Algo de caza. Ah, no, necesito un mapache.
Piel de zorro, tengo esquirlas de metal, no me falta nada. Madera de risco, 200 de madera de risco para hacer unas putas flechas. Yo es que... O sea, niños, si no sabéis de videojuegos, lo mejor que podéis hacer en este tipo de videojuegos, que es en plan... spamear, es spamear. O sea, spamear no en... farmear, farmear mucho. Yo trabajo en algo de cocina, no es muy guau, pero... bueno. Entonces sabes lo que es. Voy a mover la cámara, o sea... No me veis a mí, que es lo importante. O sea, el resto que le den por culo. Me cago en la puta madre. Ya me tengo que cabrear. La vida quiere que yo esté cabreado siempre. No lo sé, siempre me lo han dicho, soy un poco cascarrabias. Me parece un abuelo de 70 años en el cuerpo de un joven. Pero bueno, hay que ser feliz. Madre mía, tú. Pero por favor, tú sabes la que estás cayendo. O sea, que va a pillar un catarro que te va a acordar de Ross, de tu madre, la que no conoces. Y de todos los curanderos que haya por la zona, porque lo vas a visitar a todos del catarro que vas a pillar. Yo no quiero entrar mañana. ¿Entrar mañana qué? ¡Eh! ¡Eh! ¿Tú qué tienes para mí? Armas. Cascabel. No me interesa tu cascabel. Onda sombría. Este creo que es del DLC. El más tope que hay creo que es este. No, el más tope que hay es el este. Pero vamos a ver, ¿tú no tenías un puto examen de garbanzón? No, hombre, no. No estás puesto en nada, ¿eh? Hoy puedo dedicar mi tiempo a esto. ¡Mucho cuidado! ¡Más cerca! ¡Dale! ¡Dale en el cuello! ¡Dale! Ah, que es verdad que tú tenías escuela ya. Me dijiste la semana pasada que empezabas. Buenas tardes, ¿quieres ser mi amigo? Porque yo no. Porque serás otra persona a la que yo como... ¿Qué está pasando? Un caza. La paria que ganó en la prueba. Así que sobreviviste a tus heridas. La gran matriarca Circe dijo que se resistirá a venir. La capital del Solminio Karja. ¿Buscas el exilio? Cada cual tiene lo que se merece. Las matriarcas me nombraron buscadora para cazarlo. Yo me las ingenio para probar. Entonces ve al norte a Corona de Madre. Chupando pollas, si haciendo trabajo. Me da igual. Te señalará el camino. Si llego. El camino es peligroso. Desde la masacre de la partida de guerra, casi no hay fronteras al no haber patrullas. Y sin una cacique que nos dirija. ¿No es el trabajo de Resh? Oh, más que nada porque Sona desapareció. Iría a buscarla yo mismo, pero me ordenó que defendiera esta puerta con mi vida. Y eso hago. ¡Ay! ¡Que se me va! Hola Natalia, bienvenida. Te dejo con el melón este que también hace cosas graciosas en los vídeos como bailar. Pelota de mierda. ¿Cómo te mola? Hacer la pelota. Para mantener los pocos suscriptores que tenemos. De la partida, ella no cesó la persecución. Pidió. ¿Son personas diferentes? No. Asesinos. Lo que pasa es que, mira, hay veces que me levanto, pues claro, yo sí, en días impares y me lo cambio de físico por completo, mi manera de pensar y mis gustos de estudio. En plan, me hago químico de repente, tengo los poderes de la química. Y otros días, días pares, como... ¿Oye, par? Entonces no hay forma de saber si sigue vivo. Ah, no, pues antes del día si para, como días impares, ¿vale? En días impares, en los cuales me transformo, me levanto por las mañanas y hago... cambio mi físico, cojo unos cuantos kilos de más y digo... ¡por el poder del pan! Y ya está. Y emprendo el día. Y tengo vidas diferentes totalmente. Antes de partir hacia Corona de Madre y lo que haya más allá, ¿podrías por un casual buscar a Sona?
La tribu necesita su liderazgo. Iría a buscarla yo si no fuera porque me mandó defender esta puerta a cualquier precio. Ya me está metiendo una misión. Venga, ya. No te acabo de conocer, compañero. Vamos a ver. ¿Quién te dice a ti que no te diga sí? Sí, sí. Y lo haga. Fui a buscar a los asesinos de la prueba. Mataron a nuestros seres queridos e intentaron liquidarte. Lo sé, Barl. Veré qué puedo hacer. Nada, díselo. No me interesa ayudarte, compañero. ¿Tú esto qué es? Es que la puta madre. El primero que vino eras tú. No estáis ni preguntados para una quinta parte de lo que te espera el sábado. Ah, el sábado muy importante. El sábado hay directo súper importante, Natalia. Tienes que asistir. La he pasado en el abrazo. El mundo se ha hecho más grande y más peligroso. No puedes descansar aquí. Dormir. ¿Qué hay? Directo de rol. El apuesto. Bueno, el apuesto. Dejémoslo a... Mira, me voy a callar. Voy a callar, no, porque luego voy a decir... ¿Qué pasa? ¿Qué tienes que decir? Va a sacar... Pues, y va a abrir el cajón de mierda, ¿eh? Porque no sabe qué decir, claro. Necesito 200 ramas. Artesanía, no me interesa artesanía. Voy a reciclar armas tampoco. Sí, sí, sí que me interesa reciclar armas. Arco de caza Karja. Raro. Extracción. Supongo que sea romper. Pues eso, que rompes todo lo que puedas. Manejo. Daño. Daño hace 19. Con esto haría 20. Y esto no lo uso. Y esto, arco preciso. Uf. Ojo, nieve, cuidado, barro, ¿eh? Que el arco preciso. El arco preciso es bastante importante, ¿eh? 6% manejo, extracción, congelación. ¿Para qué quiero yo congelarlos? Da igual, los congelo igual. Munición. No me interesa munición, capacidad. Esto. Necesito 500 esquirlas de metal, que voy bien. 77 de madera, no necesito más madera. Con eso tendría que ser suficiente. Hueso de mapache. Me estoy perdiendo con el puto chat. Es que es súper... Lo tengo súper enano. ¿Qué hay, Natalia? El que viste la primera vez en el apuesto. El primer directo que era tuyo. Dije que tenía muy listo. Sí. Soy yo. El del pelo largo. El de la barba. A ese no le sale. Bueno, me tengo que ir. Adiós. Pero no me acuerdo si tenías barba. Pero... de pelo... No, me voy también hasta otra. Con razón, cuando vine le pregunté que por qué se había cortado el pelo. Adiós, no sabía que eran diferentes personas. Somos diferentes personas, sí. Me cago en la figa, Samare. Fide puta. ¿Ya ves tú para qué tengo yo tanto mierda abierta cuando lo que tendría que tener es abierto realmente el directo? Esto, por ejemplo, lo puedo tener un poco más abierto. Ya está. Soluciones rápidas del directo. Me gusta estar al tanto de todo. No sé dónde tengo que ir. ¿Qué es esto? Os voy ahí. ¡Toma! ¡En toda la cara! Hace como Mario cuando encuentra algo. ¡It's me! Esquirlas, una. Meh. Oye, menos da una piedra.
La verdad. The fuck is this? Venga ya, si no te has tenido ni que enterar, hijo puta. Se te ha picado, ¿eh? Y eso para ti. Y ya estaría. Yo, vamos, acabo con esto como si fueran, chinches. Menos mal que ya se ha pasado el temporal, porque joder. ¿Cómo era la canción esa de se pasará el temporal? Está mainando. ¿Eso es todo lo que tienes? Creo que me la acabo de inventar. No sé por qué. Había parecido ver algo. ¡Eh! Pavo. No necesito un pavo. Esto es la ciudad de las artes y las ciencias, aquí de Valencia. ¿Tú no jugaste a Dark Souls? Perdón, tengo que ir a desayunar. Que son las 12. Y mi papá me regaña. Sí, yo jugué... Mundadientes de los antiguos. Eso es un abrelatas, es un abrecorchos de toda la vida. Pero vale, si lo quieres usar de mundadientes, no seré yo quien te lo impida. La salud dental de cada cual es su problema. Y la mental también, ¿eh? Ojo. Restos antiguos. Bracelete brillante de los antiguos. Toma, un Casio ahí. Todo guapo. Te dice la hora y el año en el que estás. No puedo subir, no. Bueno, vámonos, va. ¿Dónde vamos? No me acuerdo qué es eso. Dice que no come bien. ¡Come bien! Que es súper importante. Hay que comer bien, dormir bien, follar bien. Pero ya, si eres mayor de edad. Ni siquiera sé si eres mayor de edad. Espero que sí, porque si no me puedo meter un problema hablando de sexo contigo. Que tampoco entiendo por qué tendría que haber problema, o sea, la verdad. Yo, mi primo lo habla muchas veces. Mi primo tiene 10 años, 11. No tendrá muchos, no te creas. Y yo muchas veces le he hablado de, pues de cosas, me ha preguntado y dice, mira, esto es así. Y luego me dice mi primo, no le cuentes esas cosas, que su madre no se lo cuenta. Yo, a mí lo que me pregunta, yo lo respondo. Yo nunca voy a... ¡Ven aquí! ¡No estás, puta liebre! ¡Toma! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡No te calles! La luz roja significa problemas. Ya no hay problemas. Puta madre, vale. Es que me despierto tarde y no como hasta las 2. Bueno, yo... Si te pones así, yo tampoco como bien. No, la verdad, yo no suelo ni de siquiera desayunar. Y dice, no, es la comida más importante del día. Lo siento, me levanto a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana no me apetece meterme una puta tostada de mermelada o de jamón de york, su puta madre. Buenas tardes, caballero. Muchas gracias.
O sea, me levanto a las 6 de la mañana, lo primero que me entra es en plan... O sea, no me entra nada, literal. Pero digo, antes de salir de casa tengo que meterme algo en el cuerpo. ¿Qué hago? Me meto un zumo y digo, ya está, para todo el día. Y antes era peor, antes ni siquiera al mojo. ¡Aquí, hijo de puta! Pues toma, puta madre. ¡Yuhu! ¡Pinche puta! 111, me falta nada, para... Me va a decir a mi papá que no es malo. A ver, tampoco tiene que ser saludable no comer a las horas que toca. O sea, realmente a mí me gusta cuando tengo un horario marcado. Me gusta tener horarios marcados de dormir, de comer. Que luego vives mejor, la verdad. Eso hay que reconocerlo. Pero si te levantas por la mañana y no tienes hambre, pues... No comas nada, no pasa nada, tampoco puedes aguantar el día. Y si no lo aguantas, es que tu cuerpo necesita alimentos. Yo, como soy un chicarrón gordo, pues no necesito mucho alimento. Toma. No, tampoco es que esté gordo, lo que pasa es que soy un grandote. Si estás así, pues quizá necesites alimentos. Pero si estás como yo, robustete, que te salen las lorcillas cuando te sientas ahí en plan de que te cuelgan, dices, venga, va. Joder, qué susto, macho. Buenas tardes, explíquenme qué cojones es usted. Habla con el guardia. Es un terreno de caza, ¿verdad? ¿Qué hacéis aquí exactamente? Bueno, no son gordos, son... Llevas la marca. No sos gordo, sos huesudo. Lo sé. Pero no también es verdad. Tienes los huesos anchotes así, el tamaño de las tierras. ¿Tamaño de una barra de pan de estas gordas? Sí, pero habría ido con o sin su permiso. ¿Ah, sí? Quizá podamos hablar sin tapujos. La verdad es que suelo tratar con los Kaya. No me digas, represento ilegal. A la logia de cazadores en Meridian. Ponemos a prueba a los jóvenes cazadores en sitios así. Quizás seas la clase de persona que buscamos. ¿Por qué no te sometes a las pruebas y lo vemos? Por dejarlo claro, te agradecería que nuestra conversación fuera confidencial, sobre todo en lo de las matriarcas. Que le den por culo a esas putas momias. ¿Lista para hacer las pruebas? ¿Tu prueba? Esta prueba medirá tu habilidad para usar el entorno. Hola, Marcus. Mira, ¿por qué no estudias más seguido? Porque tengo que estudiar y tengo que trabajar. Puedes usar las explosiones de tu onda explosiva para asustar. Me gustaría, a las pero también tengo que hacer otras cosas. Donde tú quieras. Cuando no tengo nada que hacer, streameo mucho. Que la disfrutes. Te cronometraré cuando bajes por una cuerda. Es verdad que no puedo streamear, o sea, no vivo solo. Tengo familia y ellos quieren dormir o se quieren despertar tarde, lo que hace una persona normal y corriente. Mata máquinas con las trampas de tronco de la zona, vale. Me vendría bien saber cómo sabotearte. Pero ¿dónde? ¡Venga, jabergo! ¡Hija puta! ¡Te me he equivocado! ¿Pero por qué os para eso, mierda? ¡Vamos! ¡Ah!
¡Qué pesos que sois, hijos de puta! ¡Morirte! Un minuto 33. Voy a morir. No sé ni cómo lo he hecho. No, no, no. Los heridos y los tullidos mueren. Aquí, esto es la ley de... Mira, coño. ¿A ti qué te importa? ¿Qué ley sea o si no? Ya os tengo. Todos muertos. Dame vuestras esquilas, hijos de la gran puta. ¿Dónde va el tullido? Se ha ido corriendo. Está tu amigo el mala onda siempre. No, mi amigo es buen chaval. Nos llevamos de puta madre hace muchísimos años, la verdad. Lo que pasa es que si le tocas las narices, pues como a mí no me las has tocado. De hecho, yo soy peor. Yo no te doy en plan a elegir, en plan de equivocarte otra vez. Yo te digo a tomar por culo. Vamos para arriba. Yo me acuerdo una vez que yo corto un streaming, o sea, en plan de estaba mareando uno y digo, no sé eliminarle, así que voy a cortar el streaming. Ya está. ¿Pero cómo? La primera vez y ganas un sol abrasador. Eres buena, incluso entre los Nora. Si quieres entrar, eso habría que hablarlo, envíanoslo por Discord. Míralo por Discord, en plan, por el canal general, ya está. Prueba de piezas sueltas, vamos a probar las piezas sueltas. Con el arco y las flechas disparando al lomo de los pastadores lo más rápido posible. Vamos, va. Esa es buena. El tiempo... Te calles ya. ¿Cómo que sin munición? Mira, ni Cristo, macho. Me queda uno, no puede ser que esté muy lejos. Ya saben que estoy aquí. ¡Ale! ¡A cascar, hijos de la gran puta! ¡Ay, que me ha dejado ciega! No, porque le dije amablemente, ¿puedes jugar este juego? Y me dice, no, no voy a jugar ningún juego que no quiera. Claro que no va a jugar ningún juego que no quiera. O tú le explicas de qué va el juego y te puede decir, me interesa, te puede decir, no me interesa. Si te dice, no me interesa, tú dices, ah, vale. Como, ¿quieres pan? No, no quiero pan. ¿Por qué no quieres pan? Porque no quiero pan. Tienes que comer pan. No quiero pan. Cosas así. O sea, no puedes decirle a alguien
tienes que jugar a esto, tienes que comer esto, tienes que hacer otro. O sea, si alguien te dice no, pues, no marees mucho más y ya está. Consejo que te doy. Que ahora, si quieres decirle a alguien, ¿quieres hacer esto? Y te dice no, y tú insistes, pues quizá esa persona llegue un momento que te hable mal. Y te lo dice alguien que suele ser bastante pesado, ¿eh? O sea... Pero tienes que saber con quién ser pesado y con quién no. Consejitos que te doy. Más que nada. A ver, espérate, que esto va a ser... Bueno, entrará hasta el debate. Otra cosa es ir a ver de qué es el juego, cómo vas a opinar algo que no sabes. Otra cosa es decirlo, tener en cuenta. No, simplemente, o sea, a mí me dices en plan de ¿quieres jugar un Final Fantasy? Y te digo, no, no hace falta que me digas más. O sea, me explicas el modo que es, o sea, el tipo de juego que es, RPG o algo así. ¿No? Me dijiste en plan de RPG, ¿no? Buena, incluso entre los Nora. No le van ese tipo de juegos. O sea, tú sabes qué tipo de juegos te gusta. A mí, por ejemplo, los Dark Souls no me gustan. Pero necesitarás la aturdidora Karja y munición para lograrlo. Quizá mi amiga los tenga de oferta. ¡Hijo de puta! ¡Tú haces negocios con ella! Tengo que irme. Estaré aquí. Que me mato. Ven aquí. Vale. No me toca comprar la puta aturdidora. ¡Ay, que me he equivocado de aturdidora! ¡Puta madre! Esto, no lo quiero. Me he comprado. ¡Cabo la puta! Munición explosiva. Me pueden venir mejor que una mejora de flechas. Paquete de madera. Paquete de 200... Me cago en la hostia consagra. O sea, me he dejado todo. Aquí las 2200 de madera. Cagendeu. Bueno, pues ya iré consiguiendo. Oye, tú, primo, que ya tengo la aturdidora. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Te calles la boca y me des. Usa tu usa tu cable explosivo y tu aturdidora Karja para derribar a los pastadores. Te cronometraré. Las explosiones les asustan. Usa tu onda explosiva para guiarlos a tus trampas. Vale. Esa me gusta. Baja por una cuerda y te cronometraré. Vale, vale, vale. Perfecto. Es que no puedo. ¿Qué tengo que vender? ¡Oh, Dios! Vamos a venderlo todo esto. O sea, necesito esquirlas. Collar de los antiguos. Es un... Ya lo diré. Un ratón, tío, un ratón. ¿Cuántas esquirlas tengo? ¡Felio de puta! Arma no puedo vender. Atuendos.
Una perforada 25. Modificadores pudo quitarme unos cuantos, Este va afuera. Este va afuera. Extracción y daño. Esto es lo mismo que esto, vaya. Extracción eléctrico. Corrupción y eléctrico. Corrupción y extracción. Congelación y congelación. No sé si me habéis hablado y se ha quedado el bicho congelado. No, está bien. Es que no os estáis hablando nada más. Vale. ¡Puta! ¿Dónde están mis compares? ¡Pare! Serían fascinantes si no me estuvieran buscando. Tengo 3 minutos, hay que apretar el lomo. Hay que apretar el lomo. Volved a lo vuestro. ¡Hijos de puta! Me voy a quedar sin. Me toca saquear. ¡Venga, va! Dos más. ¿Qué os cuesta dejaros morir? Ahora leo el chat, no puedo. O sea, sé que estáis hablando, pero que no esté pasando de vosotros. ¡Hostia puta, no vayáis por ahí! ¡Eso es trampa! Nada, no me da tiempo. Oh, sí que puedo. Pero... me falta cable. El último disparo. ¡Puta! ¡Vuelve aquí!
Voy a perder. Nah, voy a volver a hacerla, a empezar la prueba. O sea, ha sido muy horrible. Voy a intentar hacerlo sigiloso. O sea, puedo lograrlo. O eso creo. Sigo cronometrándote. No pares. Ah, ¿quieres dejarlo por ahora? Sí, sí, sí. Bien. Natalia del stream, no sé si está. Pues no se destruyeron entre ellos. Pero no nos conocerás muy bien a mí, Ángel. Apastadores con casas, o sea, pero necesitarás la aturdidora Carl. Por muy amigos que seamos, nos destrozamos. Esta prueba requiere que derribes apastadores con cables explosivos. Pero necesitarás la aturdidora Carl. Ya hay munición para lograr. Ah, claro, es que no tengo. Debo irme. Vuelve cuando estés lista. No tengo munición. Estás haciendo negocio, ¿eh? Vaya que sí. Yo quiero esto de flecha destructora. O sea, no me acuerdo lo que era. 1350. Me gusta apostar también. ¿Cuánto he sacado? 183. Me compras 9, he sacado bastante, la verdad, ¿no? 4 de 4. Algo pelado, ¿eh? Ay, que no empieza la prueba, claro. ¡Hijo puta! Coño. ¿Qué hora es? Menos cuarto. Llegamos. Una hora y casi 45 minutos de directo. No hemos hecho nada prácticamente. Nada, haremos esto un poco y un ratito lo dejamos. Deseando. Usa la. Ya no sabemos la puta prueba. Cállate. Sé que se meten por aquí. Puede que haya una forma de controlarlas, pero ¿cómo? Que no puedo. Superé la prueba. ¿Ninguno? Está herido, está herido, está herido. No pasa nada. Puta.
Aquí viene. ¡A coño! ¡Tira para el otro lado, va! Cable, cable, cable. No puedo hacer cable. ¿Me quedan? No puedo hacer la prueba. Oh, sí, 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 sí que puedo. Abajo. Ya, dejad de tocar los huevos, cabrones, hijos de puta. Necesito cable. Ya es que me da igual acabar la prueba mal. O sea, quiero... quiero acabarla. ¡Mierda! Cable, cable. Bien. Por la puta madre, lo que corren las mierdas estas, te lo juro. Joder. Coño, susto. No, Xander. No te vayas muy lejos, que enseguida voy a por ti. Dos. Me faltan dos. Me cago en Dios. Una máquina deshecha o algo, ¿no hay por ahí? Solo está aquella, la puta coja que queda. Me toca bailar con la fea. Venga ya, hombre. Aquí, aquí, aquí. Dime que tienes cable, dime que tienes cable, hijo de puta. Hasta los cojones de... vosotras. Adiós a la discreción. No puedo hacer nada, literal. Buenazo el Horizon. Ya ves. Pero la mierda, las pruebas es una puta jodienda. Si es que no quedan, coño, no quedan. ¿Eh? ¿Para qué voy a seguir la prueba? Si es que no me quedan. Voy a intentar una última vez. Que no, hombre, que no se puede hacer. No me siga bajando, 20 minutos, o sea. Quien no haga esto en 20 minutos es que para pegarle una... una somanta de guayas con la mano abierta, vamos. Recursos. Dame todo el cable que tengas, hija de la gran puta. Todavía no has terminado la prueba.
rápido. Por un momento pensaba que era el emoji ese que has puesto al lado del de bien. Corazones. Pensaba que era yo, y en plan, ¿de cuando hay emojis de mi cara? Usa tu cable explosivo y tu aturdidora Karja para... Ya, me lo has dicho muchas veces. Te cronometraré. Las explosiones les asustan. Usa tu onda explosiva para guiarlos a tus trampas. Que sí, que sí. Bien. Hasta luego. ¿Mi onda explosiva? Primo, que yo no tengo de eso. Onda. Vamos a ponérnoslo aquí. Yo qué sé. Ya. Y solo tenemos... Aquí, hombre. Venga ya, toma por culo. Va, ven, va. No, que te... Yo vendo todo esto. El cable no. Ya no puedo más, ¿no? Vale. No pasa nada. Vámonos ya, hombre. Te has dejado las piernas, el lomo. ¿Tú desde cuándo has esquivado? Necesita un agarre mejor. Madre mía, 3 de 6. Esto está hecho, esto está hecho, esto está hecho. Sale Brasil, la hija de puta esa. Vamos a ver. Dios. Ah, toma por culo ya. Yo solo quiero cabre. ¡Toma! Se la ha comido, no sé ni cómo, ¿eh? Impresionante. El maestro de las trampas me llamaban. De una tengo que matar a dos. Me falta munición. ¡Puta! Pero no ideas. Va. Ojalá vengáis de frente. Arrolladme si hace falta. Era demasiado bonito, ¿verdad? Ah, tengo que saquear para ver si puedo conseguir. ¿Para dónde vais? Decídmelo. No llegamos, no llegamos. Podemos hacerlo bien, podemos hacerlo bien.
¡No me miréis! ¡Que me da vergüenza, hijas de puta! Cuando os despistéis, es que os voy a meter un flechazo entre el lomo y el lomo. Sí. Abajo. ¡Ah! ¡Mira! Tengo otras municiones. No, pero no la mates, no la mates. Y mucha munición y toda la que quiera, hija de puta, pero lo que necesito es esta. Me tengo que cargar a una. Estoy más que lista para enfrentarme a ti. ¡Ven aquí! ¡Clavo tu puto! Pues me está costando la mierda esta, te lo juro. ¡Ay, la coja! ¡La coja! ¡La coja para mí! Toma. Ese que sí. ¡Ay, que no tengo más cable! ¡Hija de puta! ¡No, os he matado a todas! Y la única que tenía cable... ¡La coja! Pues nada, otra vez a volver. Que les den por culo. A ella, a la... saltador... Pues es que me lo quiero pasar ahora por cojones. Necesito aire. ¿Dónde está mi...? Ay, voy a enchufar el ventilador, porque es que si no... No sé si se escucha mucho el fondo. Para el lado no, para el lado no, para el lado no. ¡Aloy! ¡Por tu padre! No hables conmigo. ¡Te calles la boca! Es hora de... Estaré aquí cuando quieras. Sí, a tú que digas. Bilotes metálicos. No sé para qué quiero bilotes metálicos, pero me parece que no los necesito. Que no tengo para más. Que no tengo para más. Mira, voy a vender toda la carne que tenga. Porque la puedo conseguir a pares. O sea, literal. Animal que veo, animal que me cargo. Madera. Normal que no esté interesado si me la ha vendido toda. Si es que... Me duele el tobillo y no sé por qué. Trampas no. O sí. Podría poner trampa. No. Olvídate de trampas. Que... Recursos, cable. Cable junto a pala. Chispas, creo que también necesito. Skill. Voy bien. ¿Quieres? Sí. Usa tu cable. Quiero. Lo sé. Que la disfrute. Que sí.
¡Por favor! ¡Que acabe este sufrimiento! Es que unas veces se viene por aquí, unas veces se va por el otro lado. ¿Sabes qué? ¿Qué hacen por culo, hijas de puta? Voy a poner trampas en todos lados. Y mírate, y fíjate que compra cable. O sea, que compra cable para un puto regimiento. ¡Venga, todo el mundo ya! Como me faltaba que me mataran ahora. Van cayendo las hijas de puta. ¡Venga! Esta es la mía. Que me está sirviendo la mierda esta. Pero ¿por qué os vais por ahí? ¿Por qué os vais por ahí? Pero ni que vierais las putas trampas, primo. Venga, va, vamos. Plota, plota. Si es que no son tontas, ¿eh? Hombre, que me hace falta solo que muráis. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí tengo trampas. ¿O no? ¿Eh? Nada, que no consigo cable. A ver si hay por aquí reventas de estas, macho. Mira esto, están los cables sin tocar. Hijas de la gran puta. Aquí hay más. ¿Pero por qué no me dais cable? O sea, vamos a ver, me da igual que tengan una un porcentaje de que puedan soltar X objeto, pero cojones, primo, o sea, vamos a ver. No nos volvamos locos, ¿eh? Tú estate quieto ya. Ya te voy a calentar. La nieve derretida me está empapando. ¿Dónde está?
Me hacen falta dos más. Me importa tres paredes de mierda ya, lo siento. Me voy a comprar cable. Ni bronce, ni plata, ni pollas, hombre. Yo quiero pasarme el nivel. ¡Eh! ¡Vieja! Dame todo el cable que tengas. ¿Qué hago? ¿Me corto las venas? Sencillo, barato, ideal, espléndido. ¿Cuánto cable tengo? Compra, compra. Pero compra va a aburrir. Falta lumbre, lumbre tengo. Y esquilas también. No te vayas tan rápido. Tampoco quiero quedarme sin elegirla, ¿sabes? Pero bueno, por favor, que... O sea, que no es muy complicado, ¿eh? No, por tu puta madre no, Pongámonos a ello. ¡No! No te atrevas a... La trampa, mierdas. Bueno, va, vamos bien, vamos bien. Pero bueno, no creo que sean tan listas, lo siento mucho. Ya he perdido otra. ¡Puta! Bien, 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 bien. ¡Ay, que te ha tocado el Bambi! Una más, solo pido uno. ¡Uno! ¡Vení! ¡Aquí, hijas de puta! ¿Dónde vais? Por allí creo que he puesto una trampa. Y ahora pienso acabar con todos vosotros, hijos de la gran puta.
¿Ya? Joder, qué fácil ha sido, macho. Chica, de verdad. Ya está, o sea, con lo fácil que era, macho. Es que no era tan complicado. Vale. Perdona. Ah, yo otra máquina de esa la mato. Vamos para arriba, va. Vamos a por nuestro sol dorado ese. Estos soles abrasadores son raros. Bien hecho y bien ganado. Como más que sean raros. Necesario para entrar en la logia de cazadores. Puta madre. ¿Logia de cazadores? Un grupo de cazadores que compiten por acabar con las máquinas más poderosas. Lo dirigen los Karja en Meridian. Ya has ganado 3 medios soles, así que puedes unirte. Pero te advierto que los Nora no les caen bien. Me comen los huevos. Háblame de las pruebas. La logia de cazadores ofrece pruebas en varios terrenos de caza. Y en todas ellas los cazadores pueden medir su valía. ¿Qué ganaré si las completo? El orgullo de tu logro. Y algunas marcas dependiendo de cómo lo hagas. Aquí ofrecemos pruebas. Unas marcas, una cicatriz de aquí a aquí. Herramientas. La caza no consiste solo en usar el arco. Debes aprovechar todo lo que haya a tu disposición, incluido el entorno. Lo verás cuando empieces con las pruebas. No deberías estar aquí, ¿verdad? No. Mi amigo y yo nos fuimos de las tierras sagradas y regresamos. Las matriarcas no lo aprobarían, por decir algo. Somos cazadores. Nos fuimos en busca de nuevos rebaños y máquinas. Por eso nos interesó la logia de cazadores. No puedes esperar que alguien pero se quede no nos aceptarían si en una casa para toda la vida. Nos poníamos ropa carja al llevarles nuestras marcas. Después de un tiempo nos sentimos atrapados entre dos mundos. Ni Karja, ni Nora. Empezamos a añorar el hogar. Decidimos volver y fundamos nuestro terreno de caza. ¿Crees que podréis permanecer aquí sin tener permiso? No lo sé. Pero no creemos en sus reglas. Ahí fuera hay un mundo enorme y hacer como si no existiera no sirve de nada. Tengo que irme. Estaré aquí si decides volver. Un placer verte. Inventario. Por favor, ponme esto ya. Artesanía. Esquilas de metal. ¿Esto lo tengo ya? ¿Puedo ponerlo al máximo ya? Necesito esquilas de metal. Buenas tardes, camarada. ¿Qué le interesaría que yo le vendiera? Joder, perdón. 179 de 500. Ni me había fijado. ¿Esto qué es? Arsenal antiguo. Estamos al lado. O sea, ir a todos los cadáveres por aquí, miraos. ¡Oh, joder, ese hija de puta! ¿Qué es eso? ¡Ay, no te he saqueado! Discúlpeme usted. Que su muerte no se quede en vano.
de repente lo atraviesas y ya está. Mi foco recibe una especie de señal. Quizá pueda escanearla. Neil. Hay un cadáver junto a él. Puta madre. ¡Ay! No los había saqueado. El peligro acecha delante. Habla por ti, forastero. Es terreno Nora. Sí, sí, sí. La intrusión se castiga con pena de muerte. Es curioso lo de la pena de muerte. Oye, este no parece muy apenado. ¿Quién era? ¿Un ladrón? ¿Un esclavista? ¿Un asesino? De los que dan mala fama a los asesinos honestos. Val dijo que podría haber bandidos en el camino. Bueno, esto son buenas noticias. No siempre van a por ti. Muchos excavan campamentos y allí se quedan echándose a perder. A no ser que alguien haga algo al respecto. Me caes bien. Sigue el rastro de humo al otro lado de las ruinas. Te espero allí. Espera. Te ibas a ahogar igualmente, hombre. Este solo vende... ¡Mierda! ¡Mierda es lo que vendes! Vamos a... Me voy a deshacer de... De inventario. El mercader no está. Vale. A ver. Vamos a ponernos bien. Porque yo necesito esto que hace. Solo la... Es que solo es munición esa. Que no vale una mierda. Por cierto. Aturdidor aún. Tira que beba. Es que no tengo ni cable. Voy a comprar cable. Pero para comprar cable necesito vender recursos. Esto puedo vender uno. El pavo. El pavo no lo quiere ni Cristo, así que te lo puedes quedar todo. ¿Y el de jabalí? Tampoco quiero. También va afuera, también va afuera. A mí va afuera. No me interesa vender esto. Nada. Dale, a comprar, a comprar, a comprar. Tengo que invertirlas, pero es que tengo que invertirlas. Ya volveré a tener otras 500. Voy a dejarlo en 400 como mucho. Y pieza, y, o sea, y máquina que veamos, máquina que cazamos. Ya. Muchas gracias. Si he hablado con ese hijo de puta. Pereza. Si he hablado, hombre. El resto de la cafide. Arsenal antiguo. Vale, vale, vamos a... Vamos a ponernos
hacerlo bien. ¡A luego, gilipollas! A mí. Esas ruinas. Deben... Tengo tres soles. Ahora me dejarán entrar en la logia de cazadores. Ya veremos qué pasa. Lo pillo ya. Máquina que vea, máquina que pilla. Mierda. ¿Eso es el pavo? ¿Dónde está la máquina que mata? Topa dentro, topa dentro, topa dentro. ¿Qué habrá ahí debajo? Escucha un... No he conseguido yo esta armadura, en el juego. Podríamos... No es esa cueva. Estaría bien conseguirla. Siempre me quedo con las dudas de qué pasa con esa puta armadura. Una luz roja. No puedo entrar. No había visto una de estas cosas desde que era pequeña. Necesitan células de energía. Habrá que buscar células para que funcionen. Muy bien, encaja. Solo necesito una ranura y una más. Creo que los antiguos usaban números como este para indicar el tiempo. ¿Año 1500? A ver, no es muy descabellado. Pensé que no se irían nunca. Reunir células de energía. Uno de dos. ¿Dónde cojones están las células de energía en el Horizon Zero Dawn? Zero Dawn. ¡Son cinco! Puta madre, tú. Lo miraré, me lo apuntaré y lo buscaremos. Porque... Mira eso, papá. Prueba de ultratela. El tejido no se tensa adecuadamente en las pruebas de impacto total. Local, perdón. Tenemos que mejorar los sensores existentes o añadir más. Umbrella de aprobado, resultado.
Una armadura de la época de los antiguos. ¿Cómo llego hasta ella? Fácil. Rompes el cristal, hija de puta. Y ahí hay más. ¿Cómo cojones entro por ahí? Por aquí he entrado. Por aquí está esta. Necesito una más. Una más ahí. Piso 1, 2. Joder. Hay varios pisos, tú. Vámonos, vámonos. ¿Cómo se sale de aquí? Está prohibido mirar guías. Me comen los huevos, gilipollas. A ver, ¿quién es el...? ¿Quién es el...? El simpático Levia Games. Intento buscar las putas 5 células de energía por todo el puto mapa de Horizon. Venga ya, hombre. ¿Para qué están las guías? ¿Para qué están las guías? ¿Para qué las venden en los kioscos? Antiguamente las vendían. ¿Tú quién eres? Aquellos que perdimos. La madre los recuerda, buscadora. A todos. Sí, sí. Están muertos. Val dijo que la cacique Sona fue tras los asesinos de la prueba. Quizá debería intentar encontrarla. ¿Qué hora es? Las 8:30 ya, mi hijo, la puta. Buenas tardes. Ese valiente parece que sufre. Sí. En realidad su muerte es solo cuestión de tiempo. He visto a gente morir antes, pero nunca con tanto dolor. Quiero ser fuerte como tú, pero... nada consigue calmarlo. Ni me queda flor de sueño para aliviar su dolor. Habrá alijos junto a las sendas de los valientes al este, pero... debo velar por este hombre. ¿No podrías ir a comprobar los alijos? Un poco de flor de sueño aliviará su dolor. Más drogas. Que son ¿qué necesitabas? Flor de sueño. Aceite de una Acantasia Justicia que duerme y entumece el dolor. Acantasia Justicia. No me queda nada, pero los cazadores la guardan junto a las sendas, lejos de bestias y máquinas. Quedará algo en los alijos que hay junto a las sendas del este. Voy a hacer esto un poquito más grande, para que me veáis mi hermosa cara. Comprobaré los alijos de flor de sueño, si puedo. ¿Lo harás? Los alijos. Gracias. Solo deseo aliviar el sufrimiento de este pobre hombre. Sí, 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 sí. Drogas para todo el mundo. ¿Tú qué vendes? 20, algo preciso. Esto es 20, 75, 30. 20, 75. ¿Qué recurso? Fundidor. Fundidor. Lo justo lo que estábamos vendiendo antes. Vender. ¡Ay! ¡Que ya teníamos uno! También te vendo a ti. También te vendo a ti.
Comprar. No tendrás fundidor, ¿verdad? No, claro, no, tú que vas a tener fundidor. Puta mierdas. Escucha mi plegaria. Tú. Dímelo. Eres Aloy, ¿no? Dicen que ahora eres buscadora con permiso para pasar de las tierras sagradas. La puta ama. Sí. Para rastrear a los asesinos. No concibo dejar la protección de la madre. Pero mi hermana Nakoa es como tú. Atrevida. Se fue al norte a buscar a un oficial Karja llamado Said. Un capitán de los asaltos rojos. Es peligroso. Estoy muy preocupado. Los asaltos rojos es lo de la guerra entre Noras y, bueno, entre todas las razas contra los Karja, creo. Vivía en el abrazo durante los asaltos. ¿Cómo era la vida aquí? Durante 10 años los Karja atacaron sin avisar. Los diablos como Said mataban a valientes y se llevaban civiles para sacrificarlos. Todo acabó con la muerte del rey Sol Loco. Las matriarcas dicen que su hijo quiere enmendar sus errores. Pero eso no le bastó a Nakoa. ¿Las matriarcas le dieron permiso a Nakoa para irse? No, se lo negaron. Pero nada podía impedir que fuera por Said. Él asesinó a nuestro padre en los asaltos rojos. Nakoa lo presenció. Se escondió en el sótano y se vio obligada a mirar. Eso la cambió. Vamos a reventarla. Estaré muy atenta. Que la madre te bendiga. Otra misión más. No dejarán que vuelva a la tierra sagrada, pero necesito saber que está bien. Habrá pasado por Corona de Madre. Mi tía Solai vive allí. Puede que hablaran. Tal vez ella te cuente más. ¿Esto qué es? Escucha mi plegaria. Puta madre. Vamos a bajar bien. Por aquí. María, ha sobrevivido a sus heridas. Soy la puta ama, ya te lo he dicho, que tengo un coñarro que vamos, comí a todos. Súper bonito el juego, no me jodas. Lo tenía yo. No puedo sabotear esa máquina, pero si averiguara más de ella. Me llevo el trozo. Si no puedo salir de... Me quiero el pescado. Toma. Se están liando. El foco recibe una especie de señal. Quizá pueda escanearla. No podía marcarlo. Me ha disparado. Yo quiero un fundidor, que yo sé que los chatar. Aquí debieron masacrar a la partida de guerra. Tanta destrucción. Corrupción de datos. Me la llevo. Pronto. Pronto. Sabes que lo bueno se hace esperar. Sabes que lo bueno se hace esperar.
subnormal. No podrás decir todo ya. Buah, tengo un sueño que me estoy cayendo redondo. Vale, ya eres mía. ¡Venga, venga! ¡Ya! Pero bueno. Eso es, no hay nada que ver aquí. Mira este lugar. Justo lo que los Nora consiguieron acabar con un corruptor. ¿Cuántas máquinas? Todas controladas por los asesinos. Tal vez la cacique haya dejado alguna pista que indique por dónde se fue. Pues vamos a buscarla. Restos de comida. Los asesinos descansaron antes de activar la trampa. Comer antes de una carnicería. Monstruos. A ver, están acostumbrados. Así que... A dar por culo todo el rato tú por aquí. ¿No estás? Hala. Enviaron una estampida cuesta abajo. Pero no antes de que los asesinos lo usaran para enviar a más máquinas a por ellos. ¿Por dónde tengo que ir ahora? ¿Eh? ¡Valiente! ¡Hablemos! ¿Quién es tú? Está medio muerto, ¿no? Vamos a cortar en nada, ¿eh? Acabamos esta misión los y ya está. Los muertos y los heridos no están. ¿Ya no quedan valientes ni sanadores? Solo yo. Estás herido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? Es todo una locura. La cacique Sona me envió de vuelta para informar. Me parece que te hayan pegado un pelapatatas en la cara. O sea, no me jodas. Varl dijo que la cacique se fue tras los asesinos. ¿Los ha encontrado? Seguimos su rastro, pero no paraban de atacarnos con máquinas corrompidas. Mis heridas empezaron a ralentizarme. Así que la cacique me envió de vuelta para avisar de que no se había rendido. Entonces, ¿estabas aquí cuando la partida fue atacada? Así es. No me gusta ese tipo de juego que te deja hacer preguntas a tu eso. La cacique me gusta que sea todo lineal, una historia así. O sea, que se siga la historia sola, que me explique todo lo que... O sea, perdimos a docenas. Si Sona no nos hubiera replegado, que me enteras igual, nadie habría sobrevivido. Me parece una estupidez. Varl me envió en busca de Sona. ¿Sabes dónde está ahora? Conozco el lugar del que partimos. Cerca de la Torre Metálica, al sudeste de Set del Diablo. Busca la cuesta con un peñasco que hay detrás. Yo iré al abrazo e informaré a Varl y a los demás. Que la madre te confiera fuerza. Úsala. Vas sola. ¡Aló! Tengo 5 habilidades. Vale. ¿Me gustas? No estoy saltando últimamente mucho. Los ataques ligeros con lanza tienen muchas opciones de quitar blindaje. Se mueve más rápido al empuñar... No me interesa eso. Hacer la curación de la bolsa de medicinas. Puedes conseguir recursos adicionales y sacar máquinas. Ya. Va.
A ver, misiones. Activo. Arsenal antiguo. Coño, joder. Será antiguo, sal de la herida. Vamos a ver cuál es la que está más cerca. Si podemos hacer una rapidita antes de irnos. Ninguna, ¿no? Está la más cerca, me está tomando el pelo. Vamos a hacer las cosas rápidas. ¡Va! ¡Va, va, 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 va! ¡Que tenga ganas de dinar, cha! ¿Dónde estás? Bueno. Esto... No quiero saber nada de vosotros, hijos de puta. Sí, me interesaría. Hay que tomárselo con calma. No pasa nada. ¿Tú sabes todo lo que hay ahí? Pero si se ponen delante, pues no voy a ser yo tonto. Pues mira todo lo que hay ahí. Mira esto, por favor. Vamos a hacer la misión y cortamos. Y la jada de puta esta, tú quedas aquí. Bueno, lo que necesito ahora son fundidores. ¿Va el directo como con delay? No, vale, puta madre. No te asustes, José Manuel. Luego, si está cerca, la mato. ¿Me estoy? La senda de los valientes. Debería haber un alijo de flor de sueño. Tengo que subir arriba del todo. ¿Cómo? Llegabas, ¿eh? Tanto cazar máquinas y ser la puta ama y no eres capaz de saltar ahí. ¿Pero qué? ¿Cómo pretenden que llegue?
No hay flor de sueño. Puta. Solo esquirlas. Ahora hay una ahí. Literal, veníamos de esa zona. Y es que lo reventaba. Vamos a hacernos... ¡Filio de puta! ¡Mafet! ¡Mafet tocata! ¿Dónde estás? Márcalo. Igual hay un alijo de flor de sueño junto a esa senda de los valientes. Por aquí no es. Yo sé por aquí. Aquí. Pero bueno. Y esta misión a mí no me suena haberla hecho. O quizás sí, pero... Hace ya, ya el otro día lo vimos. O sea... Tiene sus añitos el Horizon, ¿eh? Por decirlo alguna vez. Casi me caigo. Qué raro. Parece que alguien se llevó toda la flor de sueño de esos alijos y dejó esquirlas. Hablar con Fia. ¡Fia! Tu primo o quien sea va a morir. Vamos a lo verá. Estos alijos no contienen flor de sueño. Habrá que informar a Fia. Sí, sí, mañana informamos. Guardado real. Bueno, pues, como se dice siempre por aquí, y como digo siempre yo, chao.